Estamos aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, somos Karina y Sergio After Dark y estamos aquí nueva vez. Nueva vez porque la vida nos une. ¿Cuánto tiempo juntos? Amigo, ¿cómo está tu mundo? Eso es lo que me tiene que decir. ¿Cómo anda tu mundo? ¿Cómo anda tu vida? Mi mundo. Había un canal, no sé si eso existe, que se llamaba Tu Mundo. ¿Tú no te acuerdas? Bueno, debe ser en una época más vieja que yo, porque yo no me acuerdo. No, lo que pasa es que era en Estados Unidos. Era como un canalito chiquito que decía Tu Mundo. Mi mundo está bien. Mi mundo, como que viendo las noticias y las cosas, Karina, no quiero ni pensar que vayamos para atrás. No vamos para atrás nunca. Ay, de seguro que no, vamos a portarnos bien. Estamos hablando desde República Dominicana para aquellos que nos escuchan de cualquier parte del mundo. Estamos bien, vamos bien y no vamos a volver para atrás. Punto y se acabó. Amén, amén, amén. Pero bueno, mi mundo va bien. Hace unos días tuviste que cubrirme aquí en el Antinoti, ¿te acuerdas? Claro, el Antinoti es un proyecto, para aquellos que no saben, de Sergio Carlo a través de YouTube, que si pueden y quieren ir a curiosearlo, pueden pasar por ahí para que disfruten de, digamos que un noticiario. Controversia. Sí, se lo puede llamar así. Nadie te dijo, ¿qué tú haces ahí en el Antinoti, esa gente? No, nadie. La verdad que no. Un proyecto bonito también. Pero me imagino que tu mundo ha estado interesante porque hasta parte del Escuadrón Suicida serás, amigo, filmando series. ¡Qué grande te has dado! Sí. Empezó ayer la película ya a nivel mundial, El Escuadrón Suicida 2. Bueno, yo fui a ver la película anoche. Esto se está publicando el viernes. Pero fui a ver la película este jueves pasado y cortaron la mayoría de todas mis escenas. Gracias. Sí se ve cuando me explotan, tú sabes. Eso sí se ve. Y nada, la película tiene muy buen rating. Ahora mismo tiene un 10 de 10, que eso es muy, 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 muy bueno. Todo el que ha visto la película y que es como fan de todo lo que está pasando en el mundo de los animes y ese tipo de cosas, pues dice que sí, que es una fiel representación de lo que debería ser el DC Comic. Genial. Exacto, genial. O sea que por ahí está muy bien. Y a propósito de nuestro mundo, Karina, el otro día tú y yo dimos la bienvenida a nuestro mundo, al nuevo Toyota Corolla Cross. Upsi, me encantó, compacto, híbrido, cómodo y con la calidad, por supuesto, de Toyota. ¿Qué más se puede pedir? No hay que pedir más nada. El Corolla Cross se está convirtiendo en un éxito muy rápidamente para Toyota y si bien fue pensado solo para algunos mercados, su buena aceptación está llevando a que sea introducido en más países. Luego de ser lanzado, por ejemplo, en Tailandia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Colombia, mercados en los que ya se ubica en los primeros puestos de ranking en su categoría, el próximo paso será entonces nada más y nada menos que Japón, pom, pom, pom. Y si se les prende la curiosidad, pasen por el usuario de Delta Comercial en YouTube, así lo buscan, Delta Comercial, y vean ahí el lanzamiento. Mientras, bienvenidos a Karina y Sergio After Dark. Este episodio llega a ustedes gracias al nuevo Toyota Corolla Cross, el auto más vendido del mundo ahora en tu mundo. Y gracias también a Farmacias Carol. Con Carol cerca, te sentirás más tranquilo. Karina y Sergio After Dark. En Karina y Sergio After Dark estamos para hablar de lo cotidiano alrededor de reflexiones sobre diferentes temas. Y hoy queremos descifrar si es que hay alguna manera. Yo no creo que tú podamos descifrar. Bueno, vamos a tratarlo. Vamos a descifrar la fórmula que hay detrás del ADN del matrimonio. Bueno, déjame decirte, tú tienes muchos más años en el matrimonio que yo, pero yo no creo que podamos llegar a un ADN, a una mezcla, a la fórmula que conlleva estar casado, Karina, para nada. No digas eso. Cada receta, por supuesto, es distinta para cada pareja, pero aquí lo que queremos es como lograr claves generales, ¿ok? Vamos a hablar de esas cosas generales para lograr tener una relación de matrimonio lo más saludable posible. Ok, bueno, además queremos hablar también de cuándo es pertinente en un matrimonio buscar ayuda profesional. Porque yo te lo dije, el otro día Gaby y yo como que no nos estábamos entendiendo muy bien y tuvimos que ir a terapia. Estamos yendo a terapia, nos está yendo súper bien. Se arman algunas discusiones ahí delante del juez, como le digo yo a la terapeuta. Yo le digo, el primer día que nosotros fuimos incluso, Karina, cuando nos sentamos y le estábamos diciendo como qué era lo que queríamos.
queríamos de ella, de las sesiones, de la terapia. Yo en un momento miré a Gaby, y esto es algo que lo había hablado con Gaby, y miro a la terapeuta y le digo, óigame, lo que queremos es un juez que decida el momento de que nosotros tenemos algún tipo de discordia o que no nos estamos entendiendo, que usted sea la palabra disidente y punta. Eso es todo, un juez. Ok, pero bueno, hay que resaltar que el psicólogo no es un juez, pero utilizarlo como tal puede funcionar porque ya tiene herramientas para eso. Y hay que decir que, mira, en algún punto muchos matrimonios, no voy a decir todo, porque hay veces que tanto la mujer como el hombre o la pareja, ¿no? Alguien en la pareja no quiere ir a esa terapia. Pero la mayoría de los matrimonios en algún momento ha ido a terapia, terapia de pareja, y sabe lo complejo que es comunicarle a tu pareja que necesitan ayuda para seguir creciendo juntos. Y hay que hacerlo, porque hay que hablar de si límites, y hay que hablar de si las cosas se hacen de manera individual para no absorber la pareja, que si pelear es malo, que el tema del sexo, que la autoestima, que la comunicación. Señores, son muchísimos temas que tienen que abordar una pareja. Y nosotros quisimos como hablar de este tema porque también en medio de todo lo que ha vivido el mundo con este tema de la pandemia, pues estar encerrado en casa también como pareja ha traído sus desafíos. Entonces, para profundizar sobre este tema, nos acompaña hoy Virginia Pérez Ruiz. Virginia es psicóloga clínica, es terapeuta sexual y de pareja, y hace unos años brindó su charla Empecemos de Nuevo. Me gusta ese título. Se llama Empecemos de Nuevo para los latinos en Atlanta, una charla dirigida a parejas para fortalecer su vida matrimonial. Así que estamos con la persona indicada para restaurar nuestra relación en caso de que sea necesario, solamente. Virginia, ¿cómo está usted? feliz, Karina, Sergio. Para mí es más que un placer poder tener este conversatorio con ustedes y sobre todo informar a todas las personas que tengan la oportunidad de escucharnos. Qué bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí, Virginia, sobre todo porque venimos hablando de este tema, Karina y yo, desde hace un tiempecito, como dándole la vuelta. Mira, ¿cómo es que le vamos a meter este tema, etcétera? Y por supuesto, hablar de la experiencia de ambos. Como dije y escuchaste anteriormente, entiendo que Karina es mucho más veterana que yo. Son 13 años que ustedes tienen ya. ¿13, 14? 19. Ah, 10, perdón. Uh-huh. 19 años que tiene Federico y Karina, que de casados, y yo solamente tengo apenas 5 años de casado y 1 año de relación, o sea, 6 años en total con Gaby. O sea que, Virginia, todo tu input, toda tu experiencia también como experta será bienvenida. Vamos a empezar, Virginia. Según tu experiencia, ¿cuáles son los ingredientes vitales de un matrimonio? Mira, tú sabes que hay diferentes ingredientes de acuerdo a la dinámica de la pareja, pero hay ingredientes fundamentales que no puede faltar, como cuando tú haces quizás un plato, una cocina, si es salado, pues obviamente la sal es parte fundamental. Y para la relación de pareja deben de existir 4 ingredientes básicos, que está el respeto, la comprensión, el cariño y la sanación. Respeto no porque tú eres hombre o porque yo sea mujer, sino respeto porque somos seres humanos. Está la parte de la comprensión, siéntate, cómo te fue, qué te sientes, cómo te puedo ayudar, o sea, esa parte de la comunicación. Está la parte del cariño, quién no tiene un niño dentro, a quién no le gusta que lo añoñen, por ejemplo, si Karina le da una gripe, pero el esposo no sabe hacer ningún tipo de té y es tarde en la noche, entonces comienza a inventar. No importa, con que me pase la mano yo tengo, licenciada, no tengo problema. Y quizás no sabe tan bueno, pero la intención. Claro, sí, lógico. Sí. Y eso mismo, así mismo, de añoñar, de consentirte, mira, te doy la cabeza, ven a darte un masajito en los pies, o sea, esa parte. Sí. Y por último está la parte de la sanación. Nadie viene de una familia perfecta. Por ejemplo, si en mi familia mi papá es alcohólico y yo decido no beber porque yo vi muchas situaciones en mi familia de origen, entonces de repente me ascienden en el trabajo, tengo un nuevo proyecto, o sea, me fue muy bien y mis amigos, mis compañeros quieren celebrar y llegué un poquito alcoholizada a la casa y mi pareja me señala y me dice, yo sabía que al final tú ibas a ser igual que tu papá alcohólico. No Uy. Podemos hacer eso porque es no necesariamente porque mi familia de origen viene con situaciones, yo la voy a replicar.
Entonces, en estos cuatro aspectos son vitales para que una relación de pareja funcione, que es el respeto, comprensión, cariño y sanación. Claro, y sobre esas cosas, empatizar con lo que acabas de decir, que es entender la historia del otro, porque no necesariamente tu historia es la misma, y definitivamente es lo más común, tu historia no es igual a la mía, y yo reacciono de forma distinta. Con ese ejemplo que dio, es maravilloso porque yo reacciono a través de mi historia, sí, y él reacciona de otra manera. También hay un tema muy puntual dentro de las relaciones, y es el tema de la sexualidad dentro del matrimonio. Empezando por establecer si es así, porque hay que ver si es así según su experiencia en consulta, las diferentes necesidades. Un momentico, Karina. ¿Tú estás hablando de sexualidad o estás hablando de la cantidad de sexo? Bueno, de sexo, de sexualidad en general, porque también hay juegos sexuales que no necesariamente tienen que ser sexo per se. Entonces, las diferentes necesidades que hay sexuales entre el hombre y la mujer, ¿realmente el hombre es más activo que la mujer en el sexo, en la sexualidad en general? Bueno, antes de responderte, yo podría decirte una pequeña introducción, y es que la sexualidad femenina es un poco más compleja que la masculina, por razones fisiológicas y razones sociales. Escuchen eso, por favor, a las mujeres que están aquí, a los hombres que están escuchando este podcast. Pongan mucha atención a lo que la psicóloga va a decir. Adelante, doctor. Ahora sí. Licenciada. Licenciada, adelante. Así como decía, que la sexualidad femenina es más compleja que la masculina por razones fisiológicas y sociales. Las sociales vienen cayendo dentro de lo cultural. Recuérdate que el hombre, cuando inicia su faceta sexual, se le daba el permiso de tocarse, y al contrario, en pueblos aquí en la República Dominicana hacían competencia de masturbación, y quien eyaculara con más fuerza, entre otros mitos que se creía en aquel momento, para probar la virilidad del hombre. Todavía hoy día, si tú tienes un niño y una niña de 5 y 5 años, o sea, 5 años el niño y 5 años la niña, uh-huh, pues si la niña se toca sus genitales como un momento de exploración, o porque se va a bañar y tenía pues la ropa interior muchas horas puesta, pues quiere explorar, pues si la madre o el padre lo ve, pues es pecaminoso, le dan por la mano, mira, tú no te puedes tocar ahí, es como una herida abierta, más bien en lo que quieren decirle. Sin embargo, el niño de 5 años que se quita su ropa interior, se toca y quizás se produce una pequeña erección, pues wow, lo celebran, miran a ver, hasta llaman a los más. Sí, hasta se ríen, sí, increíble, terrible. Sí. Y llaman los demás miembros de la familia para que venga a observar, o sea, su virilidad, wow. Y ahí comienzan a probar muchos mitos y tabúes acerca de la sexualidad, y por eso hay muchas, y estamos hablando de épocas atrás, o sea, de cómo se le reprime a la mujer la sexualidad, porque debe de complacer al hombre, debe de estar ahí para llenar sus placeres. Y entonces, así sucesivamente, estamos un poco ahí, vamos a decir, en déficit en lo que es la respuesta sexual femenina, pero gracias a Dios que ya existen muchos medios como estos que informan, que buscan diferentes profesionales en diferentes áreas, y ya tú tienes las herramientas en tus manos, y si todavía quieres profundizar, pues busca un profesional del área. Pero así la mujer ya ha ido explorando su cuerpo. Dígase que la mujer, muchas todavía hoy día llegan a consultas, mujeres que le dan la responsabilidad sexual a su pareja. O sea, mira, yo no siento con ese hombre, pero si ese hombre no tiene vagina, ¿cómo puede hacerlo? Pero culturalmente el hombre tiene el deber de hacerlo. Entonces ya es un hombre que carga con esta mochila emocional que no le pertenece, de complacer a esa mujer, y esa mujer, si no conoce su cuerpo, sus zonas erógenas, no puede guiar a esa pareja. Entonces se hace por medio de la exploración y la masturbación. Puntualizar ahí. Entonces, en función a mi pregunta de si realmente el hombre es más activo sexualmente que la mujer, y que eso a veces trae las discusiones dentro de la pareja, no es que uno es más activo que otro, es que somos diferentes también en eso, en la forma de abordar nuestra sexualidad. Exacto, y cuando mencioné la parte fisiológica, son aspectos hormonales que la mujer tiene en sus órganos sexuales, tanto el hombre como la mujer, pero la mujer, los niveles hormonales permanecen estables cuando tiene su ciclo menstrual, es decir, varían a lo largo del ciclo menstrual. Una mujer tiene una carga diferente de estrógenos en cada mes. O sea, tú puedes ver, por eso es que a veces etiquetan a la... Dímelo a mí. O a cualquier mujer. En esos días. No. Oye, a mí Gaby me dice, no, que me voy a tomar una cosa para las hormonas. No.
No invente, dame el favor, no invente con esas hormonas. Deja esas hormonas así, por favor. Pero como algo tan simple como me va a llegar mi periodo, me va a llegar la menstruación, esos días previos y durante, a mí me preguntan, Karina, ¿cómo estás? Yo digo, ¿qué tú quieres? Ok, pero te voy a hacer una pregunta. Tú eres, por ejemplo, con Federico, tú le dices a Federico, mi amor, estoy de mal humor. Claro, yo me he sentado con él a explicarle, mira, a mí me llega la menstruación tales días, yo tengo dos días previos de esta manera, y ya él me entiende, él sale. Pero entonces, yo le voy a pedir a las mujeres del mundo, y también a los hombres, a ambos, que cuando ustedes están viviendo en pareja, le diga a su pareja, fulana, fulano, yo estoy de mal humor. O sea, dele ese, cónchale, dele ese adelanto, ayude a la pareja y dígale, mire, yo estoy de mal humor, háblame poco hoy y punto, porque yo lo hago con Gaby, pero Gaby no lo hace conmigo. Entonces, ahí es que viene el asunto. A propósito de eso que dice Sergio, Virginia, ¿es saludable, por ejemplo, tratar de sentarnos a que el hombre pueda entender que, por ejemplo, y digo el hombre, pero también al revés y viceversa, pueda entender, por ejemplo, que hay varios días durante el mes que no necesariamente yo estoy en mi condición óptima, no solo para la sexualidad, para cualquier cosa, porque estoy atravesando un proceso hormonal. ¿Se hace saludable hablar de estas cosas con la pareja? Claro que sí, existe una comunicación sexual, pero antes yo tengo que saber cómo me siento. Muchas personas no entienden, ni siquiera se comprenden de cómo se sienten, de por qué les pasan las cosas. O sea, lo primero es conocernos, porque es muy fácil decir, mira, dime cuándo te sientas mal. O sea, a veces yo no sé por qué me siento mal, porque no tengo un conocimiento de mi cuerpo, de mis síntomas, no conozco. Cuando tú ves que no hay un nivel de inteligencia emocional accesible para tú tener un funcionamiento saludable, porque tú no conoces tus emociones, tú tienes que comenzar a identificar tus emociones y luego poder comunicar. Muchas de las veces, muchos de los conflictos de pareja vienen por esto, porque nosotros queremos, en el caso de las mujeres, un porcentaje alto, gracias a Dios, vuelvo y comento que ya eso está bajando, esos niveles está cambiando, porque la mujer está conociendo ya sus derechos como persona, como ser humano, y también conociendo su cuerpo. Pero cuando la mujer no tiene conocimiento de su cuerpo, no tiene conocimiento de sus hormonas, no puede comunicar. Entonces queremos que el hombre nos lea los pensamientos y no es así, no es saludable. Lo más saludable es, como tú dijiste, Karina, mira, si yo solo comunico a mi pareja, y hablarlo. Pero viceversa también, porque el hombre también tiene sus momentos. Pero licenciada, démelo crédito a mí, que fui yo que vine con esa fórmula, espérese. Fui yo que propuse eso aquí. Claro, así claro. Sergio no. Está muy activo en eso, está bien informado. Claro. Mire, para no salirnos del tema de la cantidad de sexo que uno tiene, si es saludable, si no es saludable, y para llegar a una media, ¿no? Si es que existe. Si es que existe, exacto. Porque cada pareja es un mundo. Pero, por ejemplo, yo hablando de experiencia, yo llego a mi casa explotado como un montante, que yo no aguanto más, que lo que quiero es acotarme. Y Gaby... Te toca el hombro, mi amorcito, y esta noche no hay de nada. No hay de nada. En serio, te vas a dormir. Pero escúchame, oye, ¿qué es lo que pasa? Durante la pandemia, yo no he estado solo un solo segundo. Tú lo sabes, Karina. O sea, yo aquí en la oficina estoy con mi compañero Salvador, que es mi compañero de trabajo. Y cuando llego a la casa, estoy con Gaby. Yo no tengo un segundo solo. Sin embargo, la gran mayoría de gente a mi alrededor dice, wow, tengo 3 días solo. Llévame. Yo quiero estar ahí solo. Pero espérate, por eso voy. Bueno, eso es otro tema interesante como para abordarlo, para mantenernos en la sexualidad y luego abordar eso, que también es interesante. Sí, entonces mi pregunta es la siguiente, licenciado. O sea, cuando yo llego a mi casa, yo lo que quiero es dormir. Ahora, si hay que tener sexo, o sea, si hay que tener sexo, porque hay que tenerlo, sobre todo yo y Gaby, que tenemos 4 años buscando hijos, yo le digo, Gaby, mira, vamos a esto, vamos a salir de esto. No es que... pero así no espérate, se hace, pero espérate. Pero mi amor, no, espérate. Pero espérate. Pero tú me dices algo así, me baja la libido inmediatamente. Te digo, va de ahí, muchacho. Déjame hablar. Entonces yo le digo, Gaby, mira, hoy es miércoles. Vamos a salir de eso si tenemos que salir de eso. Ahora, viene el fin de semana. Y ahí que yo le digo, Gaby, mira, hoy es viernes. Yo llego a las 6 de la tarde a mi casa. Podemos dar un vinito, poner una ropita sexy. Y entonces tener el maratón. Ah, pero es con día. Es de viernes. Mi amor, domingo, pero estoy cansado. Ah, no, o sea, es que de verdad, no, tú sabes, Karina, que yo llego a las 8 de la mañana al
a la oficina y salgo a las 7, 8 de la noche todos los días. Ok, imagínate, Virginia, que Sergio Carlos y yo somos una pareja que estamos hablando esto, ¿no? Como así, que los días de semana vamos a salir de esto y los fines de semana entonces le ponemos un poco de sazón. ¿Qué usted opina? Mira, tú sabes que para eso deben de tener una muy buena comunicación, no necesariamente cuando están cansados. O sea, una comunicación asertiva es saber un momento apropiado para comunicar, decirle a mi pareja que necesito comunicarle algo. Esto se trabaja mucho en terapia con los contratos matrimoniales, que ha salvado muchísimos matrimonios por estos ruidos que son, se ven simples, pero se van acumulando y es una bomba atómica a largo plazo. Uh-huh. En ese caso, lo que podemos buscar es un momento apropiado, ambientar, porque, por ejemplo, si Sergio Carlos llega muy explotado, muy cansado, él tiene que comunicarlo. Mira, hoy tuve un día bastante pesado, no sé qué me pasa. Entonces la pareja inteligentemente le dice, bueno, vamos a darte un masajito. Y en ese masaje tú haces un cortejo y haces todo una parafernalia para que quizás haya una buena respuesta sexual. O sea, se convierta en una buena relación sexual porque no hay un compromiso. O sea, claro, si tú, claro, así mismo como dice Karina, me baja la libido porque ven, vamos a salir de eso porque hay que hacerlo. ¡No! La mujer es mucho más emotiva, la mujer le gusta hacer todo un preámbulo porque es muy auditiva, es mucho más romántica. Ahora, yo, mire, licenciada, yo me estoy riendo. ¿Está oyendo, Sergio? Espérate, yo me estoy riendo. ¿Está oyendo, Sergio? Espérate. Es mi amor, es pasarle la manita. Pero oye, yo me estoy riendo porque Karina sabe, me conoce desde hace mucho tiempo y yo para eso tengo que estar como haciendo nada, haber pasado el día en nada. No, muchachos, una vez al mes. Pero yo llegué a mi casa. Y bebiendo espumante desde la mañana. Exacto, pero yo llegué a mi casa después de este día, que son todos iguales. Tengo 4 años pisado igualita. Igualito. Llegué a mi casa para tener que. Ven, mi amor. Concho, le doy licenciada. Pero ve trabajando eso. Claro. Ve trabajando eso desde por la mañana, por ejemplo. Tú saliste del trabajo, ¿verdad? Uh-huh. Antes de salir le da un beso y listo, te vas. Sí, claro. Y cuando estás dentro del transcurso del día, comienzas a mandar un mensaje bonito, tú te recuerdas aquel momento, tú te recuerdas que nos conocimos, entonces tú vas trabajando. Oiga, licenciada, Gaby y yo nos pasamos el día en eso, o sea, nos llamamos un par de veces, o sea, el amor está ahí. Lo que pasa es que, mira, hemos tenido que, o sea, que Gaby ha tenido queja de eso, de que, cónchale, mi amor, mira, hoy... ¿Pero esto es una consulta personal o esto es para ayudar a la gente? No, pero son experiencias porque hay otras parejas que pasan por lo mismo, Karina. No, totalmente, yo lo sé. Pero imaginemos que hay una pareja que esto es perfectamente normal, como para dar el cierre al tema de la sexualidad y del sexo dentro de la pareja. Esto es perfectamente normal, todos trabajamos, todos llegamos agotados, ya entendemos que la mujer parte de un punto distinto al hombre dentro de la sexualidad. ¿Qué hacer? Algunas herramientas básicas, Virginia, de cuando está flojo el asunto. ¿Cómo es que podemos reconectar para volver a tener esa...? Yo te tengo la respuesta, licenciada, ahórresela. Usted va a una tienda de juegos sexuales y usted se compra pal de soga, usted se compra pal de... Ahora. Claro que sí, es que, y vamos a amarrarnos, vamos a taparnos los ojos, vamos... ¡Claro que sí! Eso, óyeme. No hay necesidad. Vamos a escuchar a Virginia. Eso puede ser ofensivo para algunas parejas. Tienes que saber que tu pareja lo va a disfrutar en caso de, porque he visto de todo en terapia. Claro. Lo que tú tienes que hacer para reactivar la pasión es, en el caso, oigan, hombres y mujeres, pero en especial los hombres, porque los hombres con una lencería quizás un poquito sexy, provocativa o un masaje erótico que le haga a su pareja, pues se reactiva inmediatamente. La mujer es un poquito más lenta. ¿Qué podríamos hacer para reactivarnos? Recordar aquello que nos enamoró. ¿Qué fue las cosas que nos enamoró? O sea, cuando tú me cortejabas, cuando tú me decías cosas sabrosas, deliciosas, o quién sabe, o sea, qué cosas yo hacía que ya no hago y qué cosas tú haces que ya no haces. También, ¿cuáles son las expectativas? Porque el ser humano y la pareja va evolucionando tanto en lo sexual, en lo profesional, en lo evolutivo, normal. Entonces, tú sentarte con tu pareja y decir, por ejemplo, en el caso de Sergio Carlos, que tiene 5 años, mira, vamos a renovarnos. ¿Qué cosas ya yo no hago? ¿Qué cosas voy a hacer? ¿Qué me gustaría seguir haciendo? ¿Qué yo espero de ti? ¿Qué tú esperas de mí? Y puede ahí mencionar todos los aspectos sexuales. Una cosa muy importante y es que nosotros lo que hacemos verticalmente se refleja horizontalmente. En el día a día, si no hay
ese cortejo, si hay mucho estrés, si hay mucho malestar, si hay deuda, si hay problemas económicos, todo lo voy a transmitir en la parte horizontal. Hijos. Hijos, exacto. Casa. Deudas. Entonces todo eso lo voy a reflejar si no hay una buena comunicación, porque yo supongo, los problemas de pareja vienen mucho en las suposiciones. Yo supongo que como Karina es mujer debe hacer tal cosa, yo supongo que como Sergio es hombre debe hacer tal cosa, entonces hay ruido porque no hay suposiciones, vamos en base a realidades, vamos a sentarnos a comunicar, vamos a sentarnos a hablar qué yo deseo y qué tú esperas de mí. Entonces ahí hacen una dinámica donde hacen una negociación que los dos salgan ganando, y mínimo salir como novios, no importa si tiene hijo, adolescente, niño, recién nacido, no importa, como novios, mínimo salir una vez a la semana, como novios, no a juntarnos en la casa de la mamá, ni los amigos, o sea, solos como novios. Solitos como novios. Exactamente. Ok, ahí tenemos algunas herramientas de qué podemos hacer con esta parte, que habitualmente es un tema dentro de la pareja. Primero, por lo que ha dicho Virginia, de que somos distintos. Y segundo, porque sí, la vida nos va llenando de cosas, de trabajo, de compromisos, hijos, casa y todas las otras cosas que tenemos, que a veces es cierto, llegamos cansados, llegamos agotados, no estamos en nada. Lo que tenemos que hacer es tomar el tiempo para conversar, y ojalá y sea antes de que llegue una situación que ustedes no puedan manejar, que siempre están los terapeutas para eso, pero ojalá tengamos el tiempo para sentarnos a hablar sobre este tema. A las mujeres, aprendan a hablar de su sexualidad de manera abierta, que no le dé vergüenza decir dónde le gusta, dónde no le gusta, de qué forma, para que de esa manera también la pareja tenga la oportunidad de conocer cuáles son tus necesidades. Sí, eso sería un buen tema plantear, porque todavía aquí en la República Dominicana existen muchos mitos de cómo la mujer puede guiar a su pareja de las cosas que le gustan, porque son juzgadas, señaladas y hasta cuestionadas. Si hay algo que yo puedo recomendar con los ojos cerrados, sin temor a equivocarme, es ir a terapia, tanto en la parte personal como en las relaciones. En mi caso con José pasamos un momento muy retador en el cual realmente nos cuestionamos si valía la pena seguir, si valía la pena nosotros continuar con nuestro matrimonio. Y la verdad es que esta experiencia, esta terapia de pareja con Virginia fue un antes y después. Nos enseñó los límites, nos enseñó que estamos dispuestos a sacrificar. No fue magia, un proceso guiado en el cual aprendimos a conocernos, aprendimos nuestros límites, aprendimos a negociar, a ver más allá de nuestros egos, a trabajar juntos hacia una misma meta, aunque sea de forma diferente, a poder celebrar la diversidad, a entender la diferencia de carácter y personalidad y encontrar la belleza de cada uno. La experiencia de terapia, aún al día de hoy, ha sido una de mis mejores decisiones, y puedo decir que actualmente mi posición, mi relación, es gracias a el trabajo que realicé en terapia. Licenciada, escuchando este testimonio de Averlín y su pareja, ¿cómo uno puede convencer a esa pareja que no quiere ir a terapia? Porque dice, no, yo no necesito, si es el hombre, dice, no, yo no necesito terapia. O la mujer a veces también, no, tú y yo necesitamos otra cosa, que no es terapia. ¿Cómo uno puede conseguir que esa persona, que esa pareja, diga que sí a terapia? Mira, tú sabes que eso es una de las situaciones más comunes, verla en sesión. ¿Qué pasa? Que como dice Stephen Covey, hay un 90% de las cosas que nos ocurren que es nuestra responsabilidad, y hay un 10% que se nos escapa de las manos. Te explico. Que mi pareja decida o no acudir a terapia porque hay una situación entre nosotros, eso yo no tengo el control. Que yo decida ir a terapia, yo tengo el 90% de ese control, y obviamente el 90% siempre será por encima del 10%. Entonces, ¿qué pasa? El que si hay un problema de pareja, mayormente queremos ir en pareja porque hay una situación de pareja, pero con uno de los dos que vaya, es más que suficiente que la pareja funcione o desaparezca. Licenciada, perdón, pero es que hay situaciones, por ejemplo, como la que yo tenía con Gaby, en donde yo le decía a Gaby, tenemos que ir juntos y tenemos que ir por separado también. ¿Por qué? Porque hay situaciones, hay cosas que tenemos que resolver como individuos, pero hay algo muy importante que tenemos que resolver como pareja. Y digo, ambos, nosotros somos muy abiertos a ese tipo de cosas y dijimos, sí, vamos, pero hay gente que se niega totalmente. Y creo que para llegar a un acuerdo entre parejas, se necesita de ambas partes que participen. Sería fascinante que fueran los dos,
Pero como te dije, Sergio Carlos, a veces no vamos a terapia de pareja porque el otro no quiere ir. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos decirlo, o sea, inducir a nuestra pareja, decir, mira, es bueno que vayamos, no buscando culpables, sino soluciones, porque a veces queremos incitar que sea nuestra pareja que vaya porque es el del problema, pero no nos vemos. Entonces, con uno de los dos que vaya, lo ideal serían los dos, pero con uno de los dos que vaya ya tiene un 50% solucionado. ¿Por qué? Porque a ese que va se le van a dar las herramientas fundamentales y básicas que necesita según sus necesidades. Entonces, si esa pareja se empodera, el que va a terapia se empodera y dice, espérate, yo estoy en una relación muy tóxica, y vuelve e invita a su pareja, a veces, por lo menos en el caso mío, trato de invitar, hacer una invitación a la otra pareja, o sea, a la pareja de esa persona, para que acuda. Y si todavía sí se niega, en muchos de los casos, la persona que va es el que se empodera, obviamente toma la decisión si continuar o no dentro de la relación. Hay algunos que tienen las herramientas y funciona, y dice, cónchale, mira, con yo modificar parte de mi conducta ha hecho favorable la relación y hasta mi pareja instantáneamente modificó las de ella sin yo incitarlo, o sea, solamente porque yo cambié. Entonces, otras de las veces sucede que el que se empodera y dice, no, espérate, yo no puedo, me le he pasado todos estos años empujando a mi pareja para que llegue, yo estoy desgastada, no, o desgastado, no me había dado cuenta, y ahí decide hacer una ruptura de manera sana, porque lamentablemente si no buscan ayuda, pues no van a haber solución, porque no, ya han pasado años haciendo lo mismo y no tienen, es decir, que no tienen las herramientas apropiadas para que las cosas funcionen, y el amor no es suficiente para que una relación de pareja perdure. ¿Y qué pasa, por ejemplo, porque hemos abordado mucho el tema de la sexualidad en la pareja, de la comunicación, sin embargo, una pareja con hijos, los hijos siempre traen discusiones que inicialmente pueden ser sanas en cuanto a la educación, en cuanto a la forma de reaccionar frente a situaciones relacionadas con los hijos? Ese caso en particular, ¿cómo usted lo ha visto en consulta y cómo se maneja una pareja que no necesariamente tienen la misma crianza y quieren educar a sus hijos de una manera distinta uno de otro? ¿Qué se hace en ese caso? Mira, tú sabes que tú mencionaste al inicio de mi introducción en una charla que implanté en Atlanta, que es Empecemos de Nuevo. Uh-huh. Eso yo lo hice más bien también como una especie de taller aquí en República Dominicana. Y era como las parejas que iban a iniciar, o sea, que tenían pocos años de vida matrimonial o iban a casarse. Ese fue el plan. Pero se agregaron parejas de 10, 15, 20, 30 años de casado. Entonces, ahí el título cambió. Empecemos de nuevo. Es como empezar de cero. Y yo trabajo mucho los contratos matrimoniales, de las negociaciones, de qué tú quieres, qué tú esperas. Y hacemos una negociación en todos los aspectos. Se habla de la parte sexual, económica, educativa, cuántos hijos vamos a tener, los gustos, qué tanto yo conozco a mi pareja. Pero si ya tenemos a los hijos, o sea, si tenemos ahí, yo tengo mi costumbre y tú tienes la tuya, es sentarse, los padres deben de sentarse para saber cuál es la dinámica correcta que ellos consideran que sean funcionales para sus hijos. O sea, de mi familia de origen hay cosas que me gustan, que quisiera seguir aportando, por ejemplo, siempre se almuerza en la casa juntos, eso es algo que yo quería seguir como trayectoria de mi vida familiar en origen, vamos a decir. Entonces, yo quiero seguir con eso. Entonces, la otra persona me dice, mira, yo de mis padres vi que ellos siempre estaban con nosotros, jugaban con nosotros. Entonces, lo que no nos aporte, lo desechamos y hacemos una sola dinámica como pareja. Los niños son el resultado de los adultos, de las personas, de sus padres, de quienes los tutores, porque ellos simplemente son una esponja. Entonces, si los adultos no están bien, o sea, los padres, obviamente los hijos van a reflejar esa conducta. Claro, y se van a perder porque no entienden hacia dónde es que están orientando el tren si no están de acuerdo, la pareja no está de acuerdo. Y muchas de las parejas hacen una lucha de poder porque quieren ser lo más chulo de los padres, quieren ser más simpático, y esto es lo que causa mucho daño a la familia completa, porque trae secuelas en los hijos no ven esa figura de autoridad, vamos a decir, funcional, y pueden rejugar con esto. Entonces, lo fundamental de esto es que los padres queden de acuerdo y que ellos mismos se apoyen entre ellos, porque los hijos son increíbles, ellos saben encontrar la debilidad a cada uno y de eso se pueden aprovechar, debilitando lo que es la formación de los hijos en la familia.
Hola, mi nombre es Grenji. Nosotros fuimos a terapia porque estábamos en un proceso de buscar un embarazo. Durante ese proceso fue muy difícil, pero yo comencé a tener muchísima ansiedad, a tener problemas de que por todo me enojaba, todo me alteraba, todo me irritaba, le hablaba mal sin culpa a mi pareja, a mis familiares. Esta situación fue la que detonó el que yo me diera cuenta en sí que necesitaba ayuda. Le dije a mi esposo, necesito ayuda, necesito ir a un psicólogo, necesito ir a una terapia porque yo sé que no me encuentro bien. Yo sé que no estoy bien. Entiendo que fue lo más difícil, aceptarlo, el que no me encontraba bien, en aceptar el por qué hacía eso. Cualquier cosa que me decían que tal vez no me gustaba, eso me invitaba a participar en ese campo de irritación, de enojarme, de tener molestias tan desagradables que a un futuro iban a comenzar a dañar mi salud. Ya luego, en terapia, que comenzamos a confrontar estos problemas, estas situaciones, a tratar de calmarlo, a entender, porque en sí iba a dañar mi relación, una relación sumamente bonita de más de 10 años. Gracias a Dios que tengo un esposo que me ayudó, me comprendió, me acompañó. Él mismo a la vez hasta me decía de que yo estaba actuando mal, de por qué. Pero a través de la terapia vimos un resultado bastante satisfactorio porque pude darme cuenta a tiempo de dónde estaba mi fallo, de que en vez de yo rechazar aquello que yo quería buscar, que era un embarazo, lo que tenía era que tratar de acercarme y de mediar para así poder llegar a aceptar mi cuerpo, aceptar las situaciones que tenía y agradecer y ver de que al contrario, lo que están a mi lado lo que quieren es ayudarme. Entonces comencé a entender esta parte y a la misma vez apoyarme en mi pareja, a encontrar ese amor, esa comprensión que él me brindaba. Ahí escuchamos una vez más, licenciada, que definitivamente ir a terapia de pareja es una bendición. Y yo soy de los abanderados de que por deporte, por lo menos una vez al año, vaya a dos o tres terapias de pareja. Hay que ir, hay que ir, hay que perderle el miedo, hay que sacar esa bruma de que el que va a un psicólogo está loco. Señores, los tiempos cambiaron, son profesionales de la conducta que los ayudan. Como decía Sergio al inicio, porque eso es una forma de verlo válido también, hay que tener un juez fuera de la relación que nos haga ver ciertas cosas que quizás no estamos viendo. ¿Cuál es el porcentaje, Virginia, de parejas que van a terapia que pueden reconstruir su matrimonio y salir de manera positiva ya con herramientas para seguir adelante? Contrario a los que quizás en medio de la terapia deciden separarse, que también es saludable si no hay nada que hacer. Bueno, en mi experiencia laboral por años, que tengo más de una década trabajando con parejas, digo que en un 98% es beneficioso, o sea, increíble. Ya es un 2%, son muy pocos los casos que terminan en un desacuerdo, que no llegan a una solución, porque hasta sí mismo, como tú dices, de aquellas parejas que han ido quizás con algunos temas específicos y hasta llegan a una separación amigable, pero hay otros que han ido porque se quieren divorciar y hasta eso se han salvado. Claro. O sea, todo fluye. Claro. Entonces hay unos grandes beneficios y esto incrementa y mantiene el bienestar general. A veces hay que ir. Mira, yo tuve recientemente, hace pocas semanas, una pareja que ellos hicieron el contrato matrimonial, que se hace primero por 3 meses, luego por 6 meses y luego lo hacen anual. Pues ellos fueron a ver cómo se sienten y ya ellos tienen el contrato anual porque ellos dijeron, bueno, tenemos un año y medio que no venimos, pero queremos saber cómo estamos. Entonces ahí se hizo una simple entrevista y ellos salieron más enamorados que nunca porque lo están haciendo bien y se están acoplando a las herramientas que se le dio en un momento determinado. Licenciado, ¿usted ha sentido, a propósito de que estamos en medio de esta pandemia, a más parejas acudiendo a consulta? ¿Y cuáles han sido los problemas más presentes por lo que han acudido, sobre todo en este año y medio, 2 años que tenemos viviendo esta pandemia? Sí, mira, se ha aumentado la cantidad de pacientes, específicamente las parejas, acudir a terapia después de la pandemia o durante la pandemia, ya porque a nivel emocional se han detectado varias crisis. Primero, en las primeras semanas del toque de queda, vamos a decirlo de esta manera, en la República Dominicana, era una etapa de luna de miel, porque las demandas que yo tenía antes de la pandemia era que mi pareja no pasaba tiempo conmigo, que se la pasaba trabajando. Claro. Y de repente mi pareja está 24/7 conmigo, entonces las primeras semanas son maravillosas, pero ya cuando no tenemos a esa persona que quizás no asiste en el hogar con la limpieza
limpieza, que no asiste con los niños. Entonces entramos en crisis y que no podemos llevárselo los niños a la abuela por las mismas condiciones de precaución que tenemos por la del COVID. Pues también entramos en crisis, porque yo supongo que tú deberías de, como eres mujer, de estar en la cocina, de resolver. Y yo supongo que como tú eres hombre, pues tú tienes que hacer las cosas más pesadas y eso. Entonces ahí vino muchas crisis. Y ahí se dio cuenta de que si no tenemos la ayuda idónea, pues no vamos a funcionar. Estábamos funcionando en automático por unas medidas que teníamos en el momento. Pero aquí se enriqueció bastante cuando acuden a terapia y hacen unos acuerdos maravillosos. Por ejemplo, yo he tenido muchas chicas, muchas pacientes que no le gustan la cocina, y no por el hecho de ser mujer, porque son etiquetadas, y han hecho un acuerdo con su pareja. Y muchos hombres que ni intentaban tocar la cocina, y entonces, ¿qué hacían? Bueno, una semana te toca a ti, una semana a mí, y hacían lo que podía, y se veía ese gran esfuerzo. Aquellas parejas que trabajaron como equipo, hay otros que presentaron en crisis, como ansiedad, estrés, ahí se dieron cuenta que no tenían una comunicación asertiva, desacuerdos, depresión, angustia, y todo eso se magnificó con la pandemia. ¿Okay? Entonces, que aquellas parejas que revierten de lo negativo a positivo cuando se les dan las herramientas, obviamente son mejores personas hoy, son mejores parejas. Aquellos que se hunden en la justificación y solo ver el culpable de las cosas, entonces lamentablemente parejas así no avanzan. ¿Qué se hace? Hasta los niños participaron, en el caso de tenerlos, de trabajar como equipo, los adolescentes, los niños. O sea, esto unió a aquellos que lo tomaron y revirtieron a positivo. Entonces se terminó de hundir a aquellas personas que se llenaron de justificaciones y maldicieron cada momento de su espacio. Entonces esto es cuestión de actitud. Aquellos que tienen las herramientas apropiadas la utilizaron. Aquellos que no la tuvieron, pues lamentablemente se hunden. Hola, mi nombre es Abelina Costa. Mi esposo y yo tomamos la decisión de buscar ayuda de psicoterapia en pareja porque al